Gracias. Pueden tomar asiento. Buena tarde. La Universidad La Salle les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de reconocimientos al mérito universitario. A continuación, presentaré a los honorables miembros del Presidium. Doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico. Licenciado Roberto Medina Luna Anaya, vicerrector de Bienestar y Formación. Maestro Alejandro Torres González, director de Administración. Doctor Eduardo Gómez Ramírez, director de Investigación. Maestro José Ramón Barrero Iglesias, director de la Facultad de Negocios. Arquitecto Juan Homero Hernández Tena, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis, director de la Facultad de Ingeniería. Maestro José Luis Cárdenas Fernández, director de la Facultad de Derecho. Maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciada Ana Belén Ogando Justo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas. Maestra Laura Olivia Flores Acosta, directora de la Escuela Preparatoria Santa Teresa. Agradecemos también la presencia de quienes acompañan de manera virtual y siguen la transmisión esta noche por el canal La Salle en Vivo. Galardonados, autoridades universitarias, profesores eméritos, investigadores, integrantes del claustro académico, presidentes del Consejo Universitario Estudiantil, invitados especiales, padres de familia, estudiantes, todos miembros de la comunidad universitaria lasallista, sean ustedes bienvenidos. La ceremonia que esta noche compartimos contempla la entrega de las más importantes distinciones que concede nuestra Casa de Estudios. Hoy seremos testigos de los reconocimientos que se otorgan a la constancia y dedicación académica, al profesionalismo y testimonio de entrega a la obra lasallista. Comenzaremos por entregar la medalla Hermano Miguel Febres Cordero. Medalla Hermano Miguel Febres Cordero. Reconocimiento otorgado en honor de San Miguel Febres Cordero, concedido por el Consejo Universitario de la Universidad La Salle al estudiante que haya obtenido, al término de sus estudios de preparatoria, pregrado o posgrado, el más alto promedio de su generación. San Miguel Febres Cordero nació el 7 de noviembre de 1854 en Cuenca, Ecuador. En 1868 ingresó al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En la ciudad de Quito, trabajó en diversas labores docentes, en la elaboración de numerosos textos escolares y en la preparación de niños para la primera comunión. En 1892, ingresó a la Academia Ecuatoriana y después a la Academia Venezolana de la Lengua, por su erudición y sus notables dotes poéticas y literarias. En 1900, Francia lo condecoró con las palmas de oficial de la Academia, y en 1906, la Academia Nacional de Venezuela lo nombró miembro correspondiente de ella. Murió en Premia de Mar, España, el 9 de febrero de 1910. Los acreedores a la medalla Hermano Miguel de nivel pregrado son
Escuela Preparatoria Unidad Condesa. Fernanda Michelle Aldana Elguero, con 10 de promedio. Angélica Cervantes Figueroa, con 10 de promedio. Ricardo Román Colín Arzate, con 10 de promedio. Julián Díaz Zamora, con 10 de promedio. Mariana García Ayala, con 10 de promedio. Omar Jiménez Matehuala, con 10 de promedio. Sharon Brenda Molines Velázquez, con 10 de promedio. Carla Polet Ochoa Barajas, con 10 de promedio. María Fernanda Torres Hernández, con 10 de promedio. David Velázquez Cid, con 10 de promedio. Escuela Preparatoria Unidad Santa Teresa. Daniel Evangelista Hernández, con 9.8 de promedio. Felicidades a los estudiantes del nivel pregrado. Los acreedores a nivel licenciatura son Facultad de Negocios, Licenciatura en Actuaría, Kevin Ricardo Rosell Mendoza, con 9.7 de promedio. Licenciatura en Administración, Grecia Torres García Cano, con 9.8 de promedio. Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, Sergio Alonso Traconis Magaña, con 9.6 de promedio. Alexis Zárate Galán, con 9.4 de promedio. Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Luisa Fernanda Luna Rivera, con 9.9 de promedio. Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de la Información, María de Montserrat Mendieta Márquez, con 9.8 de promedio. Licenciatura en Mercadotecnia, Andrea Lira Luna, con 9.2 de promedio. María Elizabeth Verdugo Ávila, con 9.8 de promedio. Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Licenciatura en Arquitectura. Carla García Castellanos, con 9.3 de promedio. Mariana Hernández Franco, con 9.5 de promedio. Licenciatura en Diseño Gráfico y Digital. Andrea Nicole Ochoa Rico, con 9.5 de promedio. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Marurcia Miranda Macedo, con 9.3 de promedio. Lorena Zuckerman Ostolaza, con 9.7 de promedio. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Biomédica. Angélica Cecilia Pascoe Martínez, con 9.2 de promedio. Ingeniería Civil. Marco Antonio Herrera Beltrán, con 8.9 de promedio. Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales. Diego Servín Nogués, con 9.6 de promedio. Ingeniería Industrial. Melisa Cedillo Soto, con 8.7 de promedio. Alejandro Morales Fernández, con 9.3 de promedio. Ingeniería Mecánica y en Sistemas Energéticos. Alejandro Olvera Ortega, con 8.9 de promedio. Ingeniería Mecatrónica. Aide Betsabe Soto Serrano, con 9.6 de promedio. Facultad de Derecho. Licenciatura en Derecho. Luis Alberto Duarte Castro, con 9.8 de promedio. Lilian Andrea Luna Macedo, con 9.9 de promedio. Licenciatura en Relaciones Internacionales.
María Fernanda Ochoa Sánchez con 9.8 de promedio. Jonathan Yair Ramos Castillo con 9.4 de promedio. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Licenciatura en Ciencias de la Educación. Aarón Efrén Hernández Montoya con 10 de promedio. Licenciatura en Ciencias Religiosas Escolarizada, Alejandra Flores Galván con 9.6 de promedio. Licenciatura en Ciencias Religiosas No Escolarizada, José Emanuel Aguilar Eslava con 9.7 de promedio. Licenciatura en Educación Preescolar, Cintia Lisset Luna García con 9.9 de promedio. Licenciatura en Educación Primaria, Adrián Moisés Percastegui Rojas con 9.4 de promedio. Licenciatura en Filosofía Escolarizada, Brenda Idalia Zamora Mortara con 9.1 de promedio. Licenciatura en Filosofía No Escolarizada, Minerva Lorenzana García con 9.2 de promedio. Juan Luis Martínez Zamacona con 8.2 de promedio. Licenciatura en Pastoral Catequética, Andrés Burrola Suárez con 9.4 de promedio. Licenciatura en Psicología, Diana Barrón Jiménez con 9.6 de promedio. Jennifer Jocelyn Martínez Cortázar con 9.7 de promedio. Facultad Mexicana de Medicina, Licenciatura en Médico Cirujano, José Antonio Álvarez Amézquita con 9.6 de promedio. María Fernanda Ruiz Salgado con 9.3 de promedio. Facultad de Ciencias Químicas, Ingeniería Ambiental, Jessica Montúfar Bolio con 9.5 de promedio. Ingeniería Química, Rodolfo Alba Camargo con 9.2 de promedio. Licenciatura de Química en Alimentos, Rodrigo Uriel Correa de la Rosa con 9.8 de promedio. Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, Salma Saidet Medina Rosas con 9 de promedio. Itzayana Guadalupe Rodríguez Nuño con 9.7 de promedio. Manuel Guillermo Sánchez Tejeda con 9.7 de promedio. Felicidades a los estudiantes de nivel licenciatura. Los acreedores a la medalla Hermano Miguel de nivel posgrado son Facultad de Negocios, Maestría en Administración, Rafael Antonio Oliva del Real con 9.8 de promedio, Héctor Esteban Pérez Herrera con 9.8 de promedio, María Fernanda Rodríguez Enríquez con 9.9 de promedio, Maestría en Administración de Organizaciones de la Salud, María Fernanda Aguirre Suárez con 9.9 de promedio, Danae Juárez Carvajal con 9.85, René Mauricio Jiménez Pineda con 9.8 de promedio, Liliana López Flores con 9.9 de promedio, Juan Augusto Zavala Cortés con 9.8 de promedio, María Fernanda Salazar Hernández con 9.7 de promedio, Norma Susana Oaxaca Hernández con 9.8 de promedio, Maestría en Gestión Estratégica del Capital Humano, Mayra Alcázar Castro con 9.9 de promedio, Candy del Carmen Avendaño Hernández con 9.8 de promedio,
Ana Patricia Barrera Magallanes, con 9.7 de promedio. Ricardo Eduardo Sánchez Aldrete, con 9.7 de promedio. Maestría en Ingeniería Económica y Financiera. Mario Alberto Barahona Beller, con 9.7 de promedio. José Francisco Blanco Cortés, con 9.8 de promedio. Alberto Méndez Martínez, con 9.7 de promedio. Ana Alejandra Victoria Martínez, con 9.7 de promedio. Maestría en Tecnologías de la Información en la Dirección de Negocios. Berta Olimpia Beristain Luis, con 9.6 de promedio. José Manuel López Romero, con 9.8 de promedio. Antonio Peña Medina, con 9.4 de promedio. Norma Alicia Ramírez Rivera, con 9.5 de promedio. Manuel Telles Girón Godínez, con 9.7 de promedio. Maestría en Administración en Negocios Internacionales. Raúl Iván Centeno Velázquez, con 9.7 de promedio. José Antonio Suárez Castillo, con 9.5 de promedio. Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Maestría en Estrategia e Innovación en Marcas. Olga Escaret Barrera Ortigosa, con 9.8 de promedio. Ariana Méndez Jaramillo, con 9.4 de promedio. Miguel Ángel Padrón Agonizante, con 9.7 de promedio. Daniel Portilla Hernández, con 9.8 de promedio. Maestría en Dirección Estratégica de Comunicación. Karina Edith Anaya Vargas, con 9.5 de promedio. Miriam Elizabeth Tenorio Aguirre, con 9.5 de promedio. Olga Geraldine Zurita Lechuga, con 9.8 de promedio. Maestría en Gerencia de Proyectos Inmobiliarios. Servando Rodrigo Montoya Delgado, con 9.8 de promedio. Mari Carmen Garrido Sandoval, con 9 de promedio. Facultad de Ingeniería. Maestría en Ciberseguridad. Armando Antonio Águila Álvarez, con 9.7 de promedio. Adolfo Ulises Castro Santamaría, con 9.8 de promedio. Agustín David Martínez Jiménez, con 9.7 de promedio. José Manuel Salinas Licona, con 9.6 de promedio. Néstor Alejandro Silva González, con 9.7 de promedio. Pedro Eduardo de Los Ángeles Tapia, con 9.1 de promedio. Maestría en Dirección Industrial. Mónica Dorotea Rodríguez Salinas, con 9.6 de promedio. Magali Vázquez Aguatzin, con 9.8 de promedio. Brian Ismael Villegas Quirós, con 9.2 de promedio. Maestría en Gestión de Proyectos y de Empresas Constructoras. Jesús Roberto Cruz Guerrero, con 9.6 de promedio. Alejandra Hornilla Parra, con 9.9 de promedio. José Alberto León Vadillo, con 10 de promedio. Daniel Ruiz Alguero, con 9.8 de promedio. Facultad de Derecho, Maestría en Derecho Civil. Belia Alexandra Campos Casas, con 9.8 de promedio.
maestría en Derecho de Empresa, Elsa Anayatzin Colín Merino, con 9.8 de promedio. Gabriela Esbeidi Silva Mercado, con 9.5 de promedio. Minerva Saraí Vázquez Herrera, con 9.7 de promedio. Maestría en Derecho Financiero. Brenda Zulema Rodríguez García, con 9.8 de promedio. Gerardo Ruiz Gutiérrez, con 9.7 de promedio. Gil Alonso Centeno García, con 9.8 de promedio. Maestría en Gobernanza y Estrategia Internacional. Laura Jimena Arreola Villaseñor, con 9.8 de promedio. Maestría en Justicia Penal. Elsa Elena Matus Gallegos, con 10 de promedio. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Filosofía Social. Perla Lizeth Quilantán González, con 9.8 de promedio. Diana Morales Zarco, con 9.4 de promedio. Antonio Sánchez Rodríguez, con 9.6 de promedio. Maestría en Gestión Educativa. Silvia Romero Aragón Zamorano, con 10 de promedio. María de la Luz Camacho D'Amico, con 10 de promedio. Bruno Rodríguez Díaz Barrio Nuevo, con 9.7 de promedio. Carla María Luisa de la Paz Ortega, con 10 de promedio. Ana María Gámez Ruiz, con 10 de promedio. Carla Ercilia Meneses Martínez, con 9.6 de promedio. Jennifer Ramírez Gandarilla, con 10 de promedio. Darío Bosterhaus Arenas, con 10 de promedio. Maestría en Intervención Docente. Daniela Carrasco Zúñiga, con 9.8 de promedio. Daniela Solís Chávez, con 9.8 de promedio. José de Jesús González González, con 9.5 de promedio. Facultad de Ciencias Químicas. Maestría en Calidad Estadística Aplicada. Juan Carlos Ceciliano Morales, con 9.4 de promedio. Jorge Emilio Cruz Suárez, con 9.8 de promedio. Diana Zamora Godínez, con 9.5 de promedio. Maestría en Farmacología Clínica. Angélica Ivón Guzmán Mondragón, con 9.6 de promedio. Mariana Mares Figueroa, con 9.6 de promedio. Andrea Rodríguez Espinosa, con 9.6 de promedio. Iván Uriel Rodríguez Gil, con 9 de promedio. Maestría en Ingeniería de Proyectos. Norberto David González Romero, con 9.6 de promedio. Armando Daniel Medina Domínguez, con 9.5 de promedio. Daniel Rafael Salazar Camacho, con 9.2 de promedio. Escuela de Altos Estudios en Salud. Maestría en Nutrición Clínica. Patricia Midori Andrade Sakaguchi, con 9.7 de promedio. Escuela de Altos Estudios en Salud, Maestría de Manejo Multidisciplinario de Sobrepeso y Obesidad, Leonardo Leviv Azar Hernández, con 9.6 de promedio. Felicidades a los estudiantes del nivel posgrado. Para amenizar esta ceremonia, presento al Ensamble de Bellas Artes, integrado por músicos de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
con amplia trayectoria en nuestro país y el extranjero. Esta noche los dirige el maestro Gerardo Guadarrama Martínez. Para complacernos, nos interpretarán Viva la vida y Stand by me. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
Agradecemos al Ensamble de Bellas Artes por su interpretación y al maestro Gerardo Guadarrama Martínez por su dirección. A continuación, se hará entrega de la medalla San Juan Bautista de la Salle, distinción otorgada en honor del fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. San Juan Bautista de la Salle nació en Reims el 30 de abril de 1651. Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. 2 años más tarde, obtuvo el título de doctor en teología. De la Salle fue el primero que organizó centros de formación de maestros, escuelas de aprendizaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias. Extenuado por una vida cargada de austeridades y trabajos, falleció en San John, cerca de Rouen, en 1719. En 1900 fue declarado santo. En 1950, a causa de su vida y sus escritos, inspirados en la formación de las nuevas generaciones, recibió el título de Santo Patrono de los Educadores. La medalla es concedida a los colaboradores administrativos, docentes e investigadores que se hayan distinguido por más de 15 años por su excepcional labor y conducta personal, así como por su compromiso con la misión e ideario lasallista. La distinción es otorgada previo análisis y aprobación del Consejo Universitario. Solicito a los miembros del Presidium se pongan de pie. Esta noche reciben la medalla San Juan Bautista de la Salle, Ingeniero Leonardo Quirós Islas, de la Subdirección de Tecnologías de la Información. Maestro Octavio Arturo Vázquez Santander, de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Doctor Manuel María José Gallo Reynoso, Facultad Mexicana de Medicina. Para todos, un caluroso aplauso. A continuación, se realizará la investidura a los integrantes de nuestra comunidad que durante el 2020 obtuvieron el grado de doctor. Quienes reciben la muceta con las cintas acorde al color de su disciplina, el birrete con ínfulas y borla y un diploma que acredita oficialmente el grado obtenido. En el protocolo convencional, nuestras autoridades institucionales invisten a quienes han obtenido el grado de doctor, colocándoles su museta y birrete. En esta ocasión, atendiendo a las medidas de protección sanitaria, serán los mismos doctores quienes se colocarán su vestimenta y nuestras autoridades realizarán una señal de congratulación. Esta noche reciben el grado de doctor. Doctorado en Administración, Marco Antonio Fuentes Martínez, con 9 de promedio.
Jorge Eizo Kashiwamoto Yabuta, con 9 de promedio. Doctorado en Educación, María de los Ángeles Escobar González, con 9.8 de promedio. Solicito para todos ellos un caluroso aplauso. Finalmente, haremos entrega del reconocimiento e investidura de la distinción de profesor emérito, el cual se otorga al académico que haya realizado una labor docente de excepcional valía y prestado sus servicios con gran dedicación a la institución por más de 20 años. Este reconocimiento lo designa el Consejo Universitario. Al investir, se recibe una museta con 3 cintas, el color de su disciplina y los institucionales, azul y rojo. La museta simboliza la protección por parte de la comunidad universitaria para continuar con la obra. Además, le recuerda que es un labrador en la viña del Señor. Para simbolizar el eterno testimonio de afecto, recibe un abrazo de nuestras máximas autoridades, quedando así ligado a la casa de estudios. En esta ocasión, el símbolo de afecto se representará a través de una señal. Al igual que las investiduras de doctor, serán los mismos profesores eméritos quienes se colocarán su vestimenta. Al nuevo profesor emérito se le entrega un diploma, documento oficial que lo acredita con esta distinción. Reciben la mención de profesor emérito doctor Javier Alfonso Carreón Montoya, de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Arquitecto Daniel Alfredo Sierra Rodríguez, de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación.
Solicito para ellos un caluroso aplauso. Es así como cerramos el espacio de reconocimientos. Pueden tomar asiento y solicito al doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, pase al podio para dirigirnos su mensaje. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como obsesionados por las maravillas, ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. Tony Robbins. Distinguidos miembros del Presidium, apreciados directores de las escuelas y facultades, quienes han sido galardonados esta noche son los lasallistas que han buscado la excelencia desde diversos ámbitos, como estudiantes, como docentes o administrativos, como profesionistas que buscan mejorar o como personas ejemplares que han dedicado muchos años a transmitir sus conocimientos científicos y vivenciales. Esta ceremonia se realiza en un ambiente muy exclusivo por la situación que estamos viviendo. Deseo que todos ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y cuidándose. No podemos dejar de reconocer en este momento a todo el personal de la universidad que ha trabajado intensamente para migrar todo nuestro sistema al modelo mixto La Salle, a quienes nos han cuidado desde los hospitales y el sector salud, y a todos los que han mantenido la vida de la universidad desde sus casas por medio del trabajo remoto. Muchas gracias a todos ustedes. También hoy son ustedes reconocidos. Felicito a todos los alumnos que recibieron la medalla Hermano Miguel. Esto significa que hicieron un gran esfuerzo a lo largo de todos sus estudios para hacer los mejores promedios de su generación. Pero eso no basta. Ahora deben continuar esforzándose para ser los mejores profesionistas, los mejores compañeros de trabajo, los mejores miembros de su familia, en general, los mejores seres humanos, que donde se paren se les abran las puertas por tener siempre una actitud de servicio y de disposición para compartir sus conocimientos y habilidades. Esperamos que sean ustedes los lasallistas que aporten a la sociedad las virtudes que se necesitan para transformar el mundo. Felicito también a los colaboradores que recibieron la medalla San Juan Bautista de La Salle. Con este galardón se les reconocen las aptitudes humanas que los han hecho identificarse de manera plena con la universidad. Se les está reconociendo su buen ánimo, su sentido humano, la vivencia de los valores lasallistas en el día a día, la entrega al trabajo con una actitud de servicio y de espíritu evangélico. A los que recibieron el doctorado, además de felicitarlos, les recuerdo que el tener más conocimientos nos obliga a compartirlo con los demás, a ponerlo al servicio de la ciencia para hacerla prosperar y a aportar nuestros conocimientos para que se establezcan mejores condiciones de vida para todos los que nos rodean. Finalmente, a los profesores eméritos, les quiero decir que este reconocimiento es la más alta investidura que ofrece la universidad a quienes han desarrollado de manera óptima la labor docente. Al nombrarlos eméritos, queremos decirles a toda la comunidad que deseamos que todos los docentes sigan sus pasos, que son ustedes los modelos a seguir, que queremos que todos los docentes sean como ustedes. De hoy en adelante, adquieren una grave responsabilidad ante la comunidad universitaria. Voltearán a verlos como el objetivo al que todos querrán aspirar. El ser nombrado emérito quiere decir que se les reconocen los méritos por los que han trabajado durante su trayectoria y la manera
como han trabajado. Muchas felicidades a todos. Cada uno de ustedes, desde su propia actividad, es un ejemplo para el resto de la comunidad. Los exhorto para que sigan esforzándose, buscando siempre la excelencia académica y humana. Que el Señor de la Salle siga siendo su guía y que María Santísima los proteja por siempre. Muchas felicidades a todos. In divisa manent. Agradecemos las palabras del doctor Enrique González. Pido a todos los presentes y a quienes nos acompañan en esta transmisión ponerse de pie para escuchar el himno lasallista. Solicito permanezcamos de pie para despedir a nuestras autoridades. Universidad La Salle agradece la presencia y la participación de todos ustedes esta noche. Muchas felicidades a los galardonados. Aún en la distancia, permanecemos unidos. In divisa manent.